Muy piratas, amigos de YouTube, soy yo Moro. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso aquí al canal y hoy nos encontramos en el videoblog del mes de mayo, chicos. Sí, primer día de mayo. Ya empezamos el mes y ya toca empezar fuerte. Así que de fondo les dejo una partidita del Isaac, es una room que no llego ni al final. Como pueden ver, la primera sala ya me han dado una paliza prácticamente. Pero bueno, derroto los primeros dos bosses, que es algo importante, así que... Y al final muero por un troleo, así que bueno, cosas que pasan. Pero nada, chicos, eso no es lo que venimos a hablar. Venimos a hablar de algo muchísimo más importante. Y es qué vamos a tener para el mes de mayo. Y es que vamos a tener varias cositas para el mes de mayo. Lo primero, vamos a tener una nueva serie de un juego grande, que se trata del juego Prey, que es un juego, digamos así, como un survival horror. Es un juego de terror, por decirlo. No es de terror en sí, es parecido a un juego de terror. Tiene bastantes cositas que no son de terror. Tiene crafteos, tiene investigación, tiene un montón de cosas. Es un juego que sale el 5 de mayo, así que todavía no lo vamos a poder ver. Lo voy a traer al canal en forma de serie los primeros episodios y luego probablemente lo termine en directos. Hablando de directos, eso es otra cosa que quiero mencionarles, chicos, y es que... como pueden ver, en los últimos días he estado haciendo directos en Twitch, un par de directos en Twitch, y yo me loco por qué. Porque he visto que el apoyo de los directos de YouTube va muy bien. Entonces lo que quiero hacer es tener un canal aparte. Pero no me quiero hacer un canal de YouTube aparte, porque no, eso no es el punto. Quiero tener un canal aparte y un método, digamos, de compartir otro tipo de juegos y cosas que no lo hago normalmente en el canal, porque sé que no a todo el mundo le gusta. Así que dije, oye, yo tengo un Twitch, porque lo tengo abandonado. Quizás ya es hora de volver a usarlo, así que esos días he estado haciendo directos. Lo que voy a hacer es que voy a continuar haciendo los directos de los juegos que son como Minecraft, Roblox, Unturned, Brawlhalla. Estos dos juegos los vamos a seguir haciendo en YouTube, que es donde esos juegos tienen mayor aceptación. Y entonces voy a tener algunos jueguitos en Twitch diferentes. Como pueden ser series, por ejemplo. Tengo pensado hacer la serie pasándome los 3 Bioshock. Tengo pensado hacer la serie pasándome el The Witcher 3, el Just Cause 3 también. Tengo pensado hacer varios juegos diferentes, ir variando. Una semana jugar 3 días un juego, o jugar 3 días otro más. Voy a ir variando, pero lo importante es que vamos a tener mucho contenido en Twitch, tanto como en YouTube. YouTube vamos a continuar con el video diario. Los directos de YouTube serán los fines de semana. Probablemente viernes, sábado y domingo, o viernes y domingo. 2 días o 3 días al fin de semana, eso todavía no lo sé. Pero durante la semana tendremos directos de Twitch jugando distintos juegos. Vamos a estar jugando, por ejemplo, la semana que viene. Bueno, eso lo estarán viendo mañana, día lunes. Así que mañana mismo probablemente tengamos un directo. No sé de qué voy a hacer el directo todavía. Tengo pensado hacer un directo de... Tengo pensado hacer un directo empezando o jugando un poco de The Witcher. Aún no lo sé, no sé qué voy a jugar. No sé si voy a usarlo para probar juegos indies o juegos que me envíen la compañía, no sé. La verdad es que todavía no lo tengo muy claro. Pero que sepan que durante la semana vamos a tener por lo menos 2 o 3 días de directo en Twitch. Yo me lo que no tengo Twitch, me voy a perder el directo, no me gustaría perderme los directos, no, tranquilos. Los directos van a estar en Twitch, pero serán resubidos todos a YouTube. Estarán todos en una lista de reproducción que la tendrán abajo también en la descripción. Van a tener varias cosas en la descripción. Primero, van a tener en la descripción el link directo al canal de Twitch para que le puedan dar follow. Le dan al botoncito de follow y les va a llegar una notificación al email cada vez que estoy en directo. Así no se pueden perder y la verdad es que funciona muy bien. No se van a perder el directo si le dan follow al canal. Además de que yo, si veo que hay mucho apoyo, pues empiezo a hacer un par de sorteitos ahí en Twitch para ganar un poquito más de apoyo. Eso ya lo tengo pendiente. Si no tienen una cuenta de Twitch y no les gusta Twitch por alguna razón y no quieren usar Twitch, conmigo no hay ningún problema. El video se va a resubir, los videos se van a subir en una lista de reproducción aparte, donde van a estar todos los directos según vayan pasando los días. Los voy a ir poniendo uno a uno, todos los directos siguiendo el orden en que los haya hecho. Por ejemplo, ahora mismo están los 3 directos que hice desde que volví, por decir de alguna manera, a Twitch. Así que... para todas esas personas que les interese, pues ya saben que pueden ir a la lista de reproducciones y pueden verse un par de directos que van a estar muy bien. ¿Qué más vas a tener en Twitch? Voy a tener también en Twitch algunas series en específico de algún juego
pasándomelo o hasta dando hacer el 100% o haciendo un speedrun, no sé. Vamos a tener varios juegos diferentes, así que si les apetece jugar algo que no sea Minecraft ni Roblox ni nada de eso, voy a estar en Twitch jugando. Y espero que no se lo pierdan. Así que vamos a continuar con lo que estábamos hablando de las series de YouTube, que es a lo que vinimos. Y es que vamos a tener varias series, empezando por... vamos a tener Prey, que probablemente lo que haga es que lo empiece en episodios para mostrar las primeras 2 horas, que es lo que siempre hago más o menos, para ver si, para que a las personas les guste. Y luego de eso, dependiendo del apoyo que vea en los videos, pues entonces... lo continúo en Twitch en directo hasta pasármelo completo. También tengo pensado traer a Twitch el Mafia 3, que no lo he jugado todavía y que está de oferta, así que probablemente lo traiga también para jugarlo. Vamos a continuar con Minecraft. De hecho, estoy preparando una serie de mod, no de Skywars, sino una serie de mod de mod. Vamos a continuar con Roblox, subiendo nuevos juegos que vayan saliendo, y jugando juegos viejos como Phantom Force y otros más. También vamos a continuar con Lantern, que estoy preparando unas cositas por ahí. Y vamos a tener un par de directos especiales este mes porque nos acercamos a los 4.500 suscriptores. Estamos a 200 suscriptores, a menos de 200 suscriptores, que lo acabo de ver. Así que, de verdad, estoy súper contento con el apoyo del canal. El canal ha aumentado muchísimo estas últimas 3 semanitas. Los views, los comentarios, los likes, todo está subiendo. Así que de verdad me alegro un montón. La estoy pasando muy bien con todos ustedes y espero que le estén pasando muy bien. Otra cosa, los tutoriales de un turno van a volver. Tengo varios tutoriales pendientes para ayudarlos a los que necesitan, los que tienen problemas con algunos crashes, algunos problemas como eso. No voy a traer una serie de Unturned. La serie de Unturned que estaba pensando hacer hardcore, aún ahora mismo no tengo el tiempo para hacerla. La puedo hacer, pero la verdad, los episodios estábamos perdiendo el tiempo, no estábamos haciendo nada, llevamos 5 episodios sin hacer nada. Voy a replantear la serie, la verdad es que no sé cómo la voy a hacer. Tengo que pensarla, tengo que ver cómo me las ingenio para hacerla. ¿Qué es lo que tengo en mente? El Prey va a venir en la serie, ok, ya mencioné la serie de Minecraft. Y, pues bueno, chicos, otra cosita que quiero mencionar es que de verdad les agradezco muchísimo todo el apoyo que están dando, tanto aquí, tanto en Twitch, todo lo verdad. Creo que ha subido como 20, llevo 3 días haciendo directo en Twitch, ya hemos subido a ciento y pico, a ciento y pico followers, de verdad. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, como siempre lo digo, muchísimas, muchísimas gracias. También voy a dejarles en la descripción algunos links de jueguitos gratis que voy a estar probando por ahí, una demo de un juego que voy a hacer una review para el viernes, que me lo enviaron los desarrolladores, así que esa la tendremos el viernes y haré un sorteo. En mayo tengo pensado hacer, hablando de eso, varios sorteos. Aún no sé cómo los voy a organizar ni cómo lo voy a hacer. Tengo pensado hacer un sorteo de una cuenta de Minecraft y una cuenta de y unas cuantas monedas del Robux, de Roblox, así que... no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a dividir, no sé si esperaré a llegar a los 3.000, a los 4.500 suscriptores o cómo lo vamos a hacer, pero veremos a ver cómo lo hacemos, la verdad, porque quiero ver si lo puedo hacer en mayo, varios sorteitos que tengo en mente y me gustaría traerlos los antes posible. Otra cosa que quiero mencionarles es que de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que están utilizando en la página de Facebook, ya sea dándole like, o sea, comentándome, dejándome mensajes. Ahora mismo estoy contestando los mensajes en 2 días, más o menos. Me estoy tardando 2 días en contestar todos los mensajes. Estoy recibiendo muchísimos mensajes. Ya estamos a puntito de llegar a los 700 likes en Facebook. Así que de verdad, les agradezco muchísimo. Saben que ahí es la mejor manera para contactarme. Que si alguno necesita contactarme o dejarme saber algo, sabe que lo pueden hacer ahí. ¿Qué me queda por decir? Me queda por decir importante, importante, importante. Recuerden, chicos, que 2 cositas importantes. Recuerden la campana, tener la campana para que les lleguen las notificaciones de cuando esté en directo y cuando esté cuando acabo de subir video. Y recuerden también, aquí es que empieza el troll, aquí es que empiezo a morir. Así que cuidado. Veré lo que pasa. El tipo no sale del fondo. No quiere levantar la cabeza para matarlo. ¿Qué está diciendo? Y otra cosa que quiero mencionarles, chicos, es que recuerden el modo restrictivo, el modo restringido, o como le quieran llamar, de YouTube. Recuerden que si no les aparece que estoy subiendo videos recientemente o no les aparecen videos en mi canal, es porque probablemente tengan el modo restrictivo, aunque no debería pasar, la verdad. No debería darle ningún problema, así que
Pero si no, van a la parte de abajo de YouTube, lo más abajo de todo, y les va a haber un botón que dice modo restrictivo, le dan a dar a quitar y ya les aparecerán todos los videos. Como saben, les digo, estoy tratando de subir videos todos los días, no se me hace posible casi siempre, pero oye, que lo intento. Que aunque parezca que no, lo intento. Así que de verdad, chicos, esto va a ser todo por hoy. De verdad, espero que lo hayan pasado muy, pero que muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que si quieren darme algún consejo, algún juego que quieren que suba, lo pueden hacer tanto en los comentarios de aquí como por Facebook, Twitter, Twitch, en donde quiera que me encuentren, me buscan YoMoloco96 y me van a encontrar. Como pueden ver, es este el tipo que estoy diciendo que me está troleando desde ahorita. Me queda ya uno de vida, así que voy a morir en unos segundos. Así que vamos a terminar cuando muera. Bien. Pues bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Take off, 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 take off